Buenos días, buenos días, colegas, buenos días, bueno, me voy a presentar, mi nombre es María Juárez, eh, para mí es un honor estar con ustedes presente en este simulacro que se va a realizar en nivel inicial, eh, nosotros pertenecemos al grupo Amauta Capacitaciones, ¿no? Que se va a realizar este taller, un taller muy extensivo, que va a durar cuatro meses, porque es hasta agosto, la cual nosotros vamos a eh, poder eh, un ratito de se me, ha, se me ha cerrado el. Ya, ahora sí, vamos a que. Ya, se me bloqueó el la pantalla, pero no hay problema. Muy bien. Entonces, eh, como le iba diciendo, ¿no? Eh, nosotros sabemos que ha salido ya la normatividad para lo que es el nombramiento docente 2024. Es muy importante, colega, que nosotros tenemos que ver en dónde se encuentra esa norma. Entonces, vamos a entrar aquí, colega, en lo que es evaluación docente. ¿Cómo lo encuentro? A ver, escribo por internet o por Google la palabra evaluación docente. Voy a entrar de nuevo de cero. Listo, evaluación docente. Vamos a entrar ahí. Evaluación docente. En evaluación docente, colega, ¿no? Entramos y luego vamos a observar que aquí dice concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. En otra palabra, el nombramiento docente 2024. Ah, ingresamos y nos vamos a dar cuenta, colega, que ya está la presentación, el cronograma. Recuerden que a partir del 15 se tienen que escribir los requisitos, la etapa nacional y la normatividad. Lo que no vemos es el temario, pero también tienes que recordar que a partir del 2017... Hasta la actualidad el temario ha sido el mismo, no ha cambiado, pero siempre es importante ver que el temario salga. Yo por internet he visto muchas información de que ha salido el temario. Nosotros no nos podemos guiarlo de internet, sino de la página oficial del Ministerio de Educación, que es Evaluación Docente. Entonces voy a entrar en etapa nacional para ver cómo está construido la prueba. La prueba está construido, como lo podemos ver aquí. A ver, ¿cómo está construido aquí la prueba? Está construido en dos etapas, las de habilidades generales y la de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares. Colega, no van a ser 25 preguntas entre razonamiento matemático y comprensión de texto y van a venir 50 preguntas de pedagogía. Ahora, Mira el puntaje que lo están colocando. Le están colocando tres puntos, cosa que nunca se ha visto. A lo máximo que ha llegado es a 2.5. Ahora lo están colocando tres puntos. Quiere decir que Pedagogía tiene 150 puntos. Es un montón de puntaje. Ahora, si nos damos cuenta, como el año anterior, no va a haber puntaje mínimo en RM. Es decir. Dónde está la valla? La valla está en pedagogía. Quiere decir, si nosotros no pasamos 84 puntos, entonces colega, no pasamos a la siguiente etapa, que es la descentralizada, donde se prepara la sesión de aprendizaje. ¿Y cuánto es? ¿Cuántas preguntas de las 50 es 84? Lo dividimos entre tres. Si no me equivoco, sale algo de 28 preguntas. Entonces, colega, nosotros tenemos que estar preparados para no sacar a la rejusta, porque a veces ni siquiera con esa rejusta nos nombramos. Tenemos que estar preparados para qué? Para contestar las 50 preguntas y hacer el puntaje de 150 y ganarme el bono. Eso es lo que yo tengo que aprender. Y acá con el grupo Amauta y con mi persona, que, bueno, María Juárez, que soy especialista en todo lo que es el campo de conocimiento pedagógico, curriculares y disciplinares, la vamos a hacer, te lo aseguro. Te voy a desarrollar todo el temario paso a paso para que tú puedas ver que todo lo que te vamos a enseñar es como debe trabajarse. Pero para ello, colega, como tú sabes que todavía no hay un temario, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que trabajar con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Hay el temario de Ascenso 2023. Y hay el temario de nombramiento 2022. Este es el temario del nombramiento 2022, que es justo para el contrato docente 2023 y 2024. Y nosotros vamos a desarrollar todo este temario, todo el temario para poder visualizarlo. Pero también, colega, por si acaso, porque este era el temario de 2022, hay otro temario que también es de ascenso, porque tanto de ascenso con nombramiento es lo mismo. Entonces, vamos a visualizar que este es el último temario que Minedo ha colocado del 2023, porque todavía del 2024 no sale, y vamos a ver que es lo mismo. Es el mismo temario. Hoy vamos a hacer una pequeña clase demostrativa para que no veas cómo somos, cómo nosotros realizamos las clases, ¿no? Hoy voy a trabajar lo que es el área de matemática, como lo estás viendo, conocimientos pedagógicos del área de matemática. Yo siempre le digo a todos los colegas: el docente que no tiene impreso el temario es el docente que se deja engañar. ¿Cómo engañar? Porque donde tú te capacitas, tú tienes que exigir que todo el temario te lo desarrolle. Porque esa es la única seguridad de que cuando llega en el examen una pregunta y por X motivo no la has visto, es porque tú no has sido precavida en ver que todo el desarrollo del temario te lo haga. Entonces, por eso, tenlo impreso. Y después que lo tengas impreso, tú vas a decir, el día de hoy vamos a trabajar, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar clasificación y sus estadillos. Es lo que voy a trabajar el día de hoy. Clasificación y sus estadillos. ¿De qué tema? El tema de matemática, el tema de construcción de la noción del número. Es decir, este es el primer tema de hoy. Profesora, pero usted está haciendo de ascenso. Bueno, no vamos al nombramiento, el último nombramiento 2022, el temario, me voy al área de matemática y en el área de matemática voy a trabajar el día de hoy construcción de la noción del número. ¿Y qué es lo que voy a trabajar? La clasificación y sus estadios, que ¿ok? es lo mismo que acabo de hacer aquí en el ascenso, clasificación y sus estadios. Y tú tienes que ir marcando todos los temas para que usted tenga el mejor servicio y pueda lograr el nombramiento. Y no solamente el nombramiento, sino el bono de los 15 mil soles. ¿Quién no quiere ese bono? Creo que a todos nos cae bien. Entonces, colega, vamos a empezar. Listo, vamos a empezar. Recuerden, somos el Grupo Amauta para nosotros poder trabajar todo lo que es el desarrollo del conocimiento pedagógico, disciplinar y, en este caso, curricular también de todo el temario. Muy bien, vamos a empezar. Quiero que me escuches, quiero que veas cómo es nuestra metodología de trabajo colega muy bien entonces vamos a visualizar aquí hoy se cuelga un ratito a ver a ver se está colgando voy a eh, transformarlo en PDF Disculpe porque se está colgando voy a dejar de compartir un rato y voy a ver acá tema de clasificación ya muy bien ya muy bien aquí vamos listo. Ya. Muy bien, ¿no? a ver, a ver qué pasa, no, no se está activando. Listo, ya. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Qué es capacitación? Dígame, ¿qué es clasificación? La clasificación, colega, según el programa curricular del Ministerio de Educación y según los módulos que Minedo nos brinda, clasificar es agrupar. Ojo, muy importante. Cuando uno desarrolla el temario, colega, no desarrolles de cualquier información que hay en Internet, porque tú no sabes que sea confiable. Toda la información que te vamos a brindar es información del mismo MINEDU, de los módulos que nos brinda ¿no? en diversos años. Entonces, según el Ministerio de Educación, dice que clasificación, ¿qué es? Es la capacidad de agrupar, ojo ese término, en cada parte de los temas nos vamos a grabar algunos términos. Dice, clasificar es la capacidad de agrupar objetos, pero uno tiene que aprender que cuando el niño agrupa, lo agrupa por semejanza. Mira, porque qué lo utiliza? Por semejanza. Pero también uno agrupa teniendo en cuenta la diferencia, como profesora, la diferencia. Vamos a suponer que el niño ha agrupado aquí, mira, puros triángulos con distintos colores, con distintos colores, vamos a colocar, a ver, otro color y lo vamos a poner un verdecito. ¿Listo? Pero también el niño hizo un círculo. Iba a decir dentro de su grupo, "Profesora, yo he agrupado puros triángulos", me va a decir, "Porque son iguales". Pero luego el niño va a ver y va a decir, pero profesora, hay alguien que es diferente. ¿Y quién es diferente? El círculo. Me equivoqué. ¿Y qué va a hacer el niño? Lo va a separar. Mira, el círculo que era diferente lo separa. Entonces, el niño cuando agrupa trabaja dos acciones. Agrupa porque es semejante, parecido, iguales y separa porque es diferente. Quiere decir que el niño... Cuando trabaja agrupación, hace dos cosas: mis tí, agrupa por semejanza y separa por diferencia. Entonces, colega, cuando yo tengo el examen y yo veo la palabra agrupa y separa de frente, yo digo es un término de clasificación. Profesora, cuando yo estoy trabajando clasificación y me dice agrupa, entonces, estoy trabajando clasificación. Profesora, en el contenido me dice separa por diferencia. Estás trabajando clasificación. Tú tienes que saber en qué momento tú clasificas. Ojo, muy importante, un término que nosotros tenemos que reconocer. Los docentes ahora somos mediadores. El docente ya no debe de explicar el tema. Cuando uno trabaja en clasificación, el docente ya no puede dar los criterios de clasificación. Hace tres años atrás, a cuatro años atrás, ¿qué sucedía? El maestro decía, chicos, hoy vamos a clasificar por color. Y la docente traía una caja y le ponía el color rojo, así el color rojo. Y decía, chicos, todos los objetos que ven de color rojo lo vamos a colocar en esta caja. Eso ya no va. ¿Por qué, profesora? Porque el niño ya no está razonando. El niño no está desarrollando, desarrollando su pensamiento crítico. Lo único que hace el niño es copiar, copiar ese color, buscar ese color que está copiando, que está mirando y lo va a colocar. El niño ya no razona. Hoy en día, cuando se trabaja clasificación, se le dice al niño que agrupe según lo desee según como ellos quieren agrupar. Entonces, por favor, ya no damos criterio a los docentes. El niño agrupa como lo desee, pero luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a preguntar, porque la docente realiza preguntas, la docente realiza retroalimentación reflexiva o descubrimiento, que es a través de preguntas. Cuando el niño... Supongamos, ha clasificado acá puros círculos y acá clasificado puros cuadrados, tú le tienes que preguntar al niño, ¿cómo has agrupado? Y el niño te va a decir, "Ah, profesora, yo he agrupado acá los círculos y aquí los cuadrados." Inmediatamente la docente va a registrar, el grupo de Juanito no logra agrupar por formas. Entonces, eso es lo que nosotros recogemos de los niños. El niño agrupa según lo desee, con sus propios criterios, y luego realizamos las preguntas. Muy bien, voy a irme porque acá hay contenido que tú lo tienes que trabajar, leer. Me voy a este cuadro resumen porque quiero trabajar las casuísticas, pero es muy importante, colega, es muy importante trabajar los criterios de clasificación o los estadios de la clasificación. Me voy a ir a este estadio que es el primero acá, que son las figurales. Cuando yo trabajo los estadios figurales, ¿qué es lo que yo hago, colega? Los estadios figurales son aquellos que los niños normalmente de 3, 4 y 5 años, tres cuatro y cinco años, buscan dentro de su entorno para formar figuras. Ojo, busca de su entorno para formar figuras. Es decir, que hace el niño? El niño me dice: profesora, yo necesito un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y hace su casita, hace su casita, porque está dibujando figuras. Entonces, el primer estadio se llama. Estadillo de colecciones figurales, porque solamente utiliza los objetos, las figuras, para formar figuras. ¿Listo? Figuras. En este primer estadillo, el niño no trabaja criterios, no hay criterio, solamente es de acuerdo a la figura que quiere formar. Ese es el primer estadillo. Luego, el niño pasa a un segundo estadillo. Que es justo el de los estadios de colecciones no figurales. ¿Qué significa no figurales? Que ya no hace figuras. El primer estadio era la figural, ¿sí o no? Era la figural. El segundo estadio es la no figural. ¿Qué significa no figural? Que ya utiliza criterio. Entonces, es aquí donde el niño comienza a trabajar los criterios, los criterios, listo, los criterios. Entonces, si comienza a trabajar los criterios, a ver, ¿qué me han puesto? Ya, muy bien. Entonces, como hay los criterios, ¿qué es lo que tiene que suceder aquí? El niño, cuando pasa de la figural a la no figural, el niño todavía no tiene o no puede hacerlo con un solo criterio. Entonces, ¿qué hace el niño? Dice, profesora, yo voy a agrupar acá todas las formas, todas las formas, un criterio forma, es decir, todos los círculos acá. Pero luego observa y dice, profesora, pero también puedo agrupar por color y pone color. Pregunto, ¿cuántos criterios hay ahí? Hay dos criterios, uno de forma y uno de color. Profesora, no, no te entiendo cuando me hablas de criterio. Cuando hablamos de criterios, son los criterios perceptuales. Color, forma, tamaño, utilidad. Eso es criterios. ¿El niño qué criterio ha utilizado? Forma y color. ¿Cuántos criterios hay? Hay dos. Entonces, quiero que mires aquí. Lo voy a ampliar un poquito porque quiero que mires aquí. Listo. ¿Qué nos dice? Cuando los niños trabajan la justa apuesta es cuando no siguen un criterio único. ¿Qué significa, colega, en nuestras propias palabras, no sigue un criterio único, que tiene más de un criterio? Mira, no sigue un criterio único, es más de un criterio. Y acá hay más de uno, sí, forma y color. Excelente. La primera etapa de las colecciones no figurales es la justapuesta ella es cuando tiene más de un criterio, pero además deja residuos. Es decir, aquí hay residuo. Deja objetos sin clasificar, sin agrupar. Entonces lo voy a resaltar para que se pueda entender. Luego trabajamos las colecciones a partir de un criterio único. ¿Qué significa a partir de un criterio único? Significa que solamente utiliza un criterio, nada más. Un criterio. Acá era más de uno. Aquí solamente un criterio. El niño dice, profesora, yo voy a agrupar por color. Todos los blancos aquí y todos los grises aquí. ¿Cuántos criterios ha utilizado? Uno. Y no deja residuo mira. No deja residuos. Acá sí deja residuos en la justapuesta. Aquí, ¿el niño qué sucede? El niño agrupa. Listo, agrupa con un criterio único, es decir, con un solo criterio único. Listo, pero el niño sigue evolucionando. Hasta aquí llega el nivel inicial, hasta aquí. Hasta aquí puede llegar, porque acá hay cinco y seis años. Puede llegar hasta aquí. Pero el niño que ya está en primer grado trabaja esto, es decir, no vamos a encontrar, o puede ver, rara vez no puede ver niños que sí. Que llegue a trabajar la subclase dentro de una clase. ¿Qué quiere decir? El niño ya trabaja con un solo criterio. Dice, profesora, yo voy a agrupar por tamaño un solo criterio. ¿Listo? Un solo criterio. Y luego dice, profesora, me voy a encerrar solamente en las pequeñas. Ahí están las pequeñas. Pero de las pequeñas, yo solamente me voy a quedar con quién? Me voy a quedar solamente, profesora, con mis pequeñas. Las grandes no la quiero, mira, a las grandes no la encierra. No las encierra, solamente se queda con las pequeñas. Y cuando se queda con las pequeñas, el niño dice, profesora, puedo formar otros grupos dentro de ese grupo. Y el niño dice, y lo voy a agrupar por color, aquí las grises y aquí las blancas. Lo que acaba de hacer el niño se llama subclase, porque hay okay, subclases dentro de una clase. Y cuando el niño trabaja la subclase dentro de una clase, se llama criterios jerárquicos. Criterios, ojo, criterios jerárquicos. Pero la pregunta es, profesora, ¿para qué nos explica si esto no viene para el niño de cinco años? Colega, a usted le está pidiendo el temario clasificación y sus estadillos. Quiero que lo veas que no dice acá. Clasificación y sus estadillos. No me está diciendo clasificación y los estadios de nivel inicial. Cuidado, si me hubiera dicho la clasificación y los estadios que llega el niño de nivel inicial, ahí sí sería diferente. Acá me está diciendo y sus estadios. Entonces tengo que conocer todas sus estadías. Muy bien, vamos a continuar. Eso se llama colecciones no figurales que tiene tres etapas, tres etapas. Ahora me voy aquí a la última. A ver aquí, al tercer estadillo que está aquí. El tercer estadillo se llama clases lógicas, las clases lógicas. ¿Y cómo es la clase lógica, colega? El niño te recuerda cuando llegó a la subclase dentro de una clase y solamente se quedaba con una colección y el resto lo dejaba. Acá sucede lo contrario. Esto sí ya no creo que llegue un niño de cinco años. Porque esto es a partir de los siete años, decía a partir de segundo grado. Pero tienes que saberlo porque es y sus estadillos. Y ese es un estadillo llamado clases lógicas, ¿correcto? En las clases lógicas, el niño primero dice, profesora, yo voy a agrupar por un solo criterio, tamaño. El criterio se llama tamaño. Mira, tamaño. Listo, tamaño. Dice grande y pequeño. Un solo criterio, tamaño. Listo, tamaño. Y encierra a la grande y también a la pequeña. Cuando trabajamos sus clases, no encerraba a los dos, encerraba solamente a uno. Acá sí encierra a los dos, grandes y pequeños. Y en la grande, ¿qué dice? Profesora, aquí puedo ser por color. Entonces, aquí es color y está jerarquizando el criterio. Profesora, en la pequeña también veo que lo puedo hacer por color. Ah, muy bien. ¿Y qué está haciendo? Jerarquizar por criterios. Entonces, esta es clase lógica. Nunca ha venido en el examen de nivel inicial. Nunca ha venido, pero hay que saberlo. ¿Listo? Hay que saberlo porque nunca ha venido hasta el momento. Muy bien. Entonces, colega, ahora sí vamos a trabajar el simulacro. Es importante siempre la teoría porque te vas a dar cuenta cuando tú resuelves teniendo el conocimiento disciplinar, es sencillo, es bien sencillo. Vamos a resolverlo. ¿Listo? Vamos aquí y vamos a trabajar. Me voy a coger aquí el lapicito. Muy bien, voy a ampliarlo un poquito porque la idea es que se pueda visualizar. Listo. La docente del aula de cuatro años ha repartido diversos animalitos de juguete a cada mesa para que los niños lo agrupen como lo deseen. Eso tú ya lo sabes. El niño debe de agrupar como lo deseen. Ellos deben hacer eso, como lo deseen. Ya no la docente puede dar criterios. Si tú das criterios, estás haciendo mal tu trabajo. Tiene que ser ahora como lo deseen. ¿Listo? Rápidamente, Juliana agrupa, esta niña, ¿qué va a hacer? Va a agrupar algunos animales y le dice a la docente, señorita, ya terminé. Aquí están las vacas, aquí están las vacas, aquí están los pollos, los pollos. Y aquí están los chanchos. Y aquí están los chanchos. Mira, eso es lo que dice. Aquí están las vacas, los pollos y los chanchos. La docente observa que la niña ha colocado una vaca en el grupo de los chanchos. Mira, colocó una vaca en el grupo de los chanchos. Se equivocó. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para retroalimentar? a Juliana acerca de su agrupación. Colega, cuando nosotros agrupamos, nosotros agrupamos con respecto, y si el niño se equivoca, nosotros tenemos que hacer la retroalimentación, voy a colocarlo acá, por descubrimiento, por descubrimiento, o también llamada reflexiva, reflexiva. ¿Listo? Tengo que tener cuidado con eso. Cuando uno trabaja la retroalimentación por descubrimiento y reflexiva, solamente es pregunta tras pregunta tras pregunta, nada más. Es decir, preguntar. Vamos a colocar acá preguntar, preguntar, listo. Ahora, ¿qué más, colega? También es importante que nosotros cuando sabemos que una niña se ha equivocado dentro de la clase Tú tienes que irte de frente al error. ¿Cómo de frente al error? Es decir, tienes que hacer una pregunta en el error. ¿Dónde está en el error? En el chancho. Ahí está el error. En el chancho está el error porque hay una vaca en ese grupo. Entonces, cuidado. Cuando alguien se equivoca, no te vayas por otro lado. De frente ataca el error para que la niña se dé cuenta del error. ¿Listo? Muy bien ahora sí vamos a continuar a ah, ¿qué nos dice decirle a Juliana qué animalito escogiste para agrupar bueno podría ser pero no me ayuda todavía escogí mi vaca pollo y chancho mis a ver muéstrame y cómo lo has agrupado mira aquí mira aquí mira aquí mira aquí profesora tú sabes cuando el niño agrupa como lo desee, cuando el niño agrupa como lo desee, ¿qué tiene que hacer la profesora? Hacer una pregunta para que la docente identifique el criterio. Entonces, mira la pregunta hermosa. ¿Cómo lo has agrupado? Profesora, lo he agrupado por formas. Todas las vacas que tienen la misma forma van acá, los pollos también son diferentes, así que van acá y los chantos acá. Entonces, esta pregunta es para identificar el criterio, el criterio y lo hace la docente. Ojo, esa pregunta es para identificar el criterio porque recuerda que el niño lo hizo como él lo desea. Muy bien, hermosa hasta ahora. Listo. Y en el grupo de los chanchos, mira, de frente al error, hermosa la respuesta. Y en el grupo de los chanchos, y justo en los chanchos estaba el error. Justo en los chanchos estaba el error. Y en el grupo de los chanchos, mira estos términos, todos son iguales o hay alguien diferente. Profesora, usted nos dijo que cuando son iguales se agrupa y cuando son diferentes se separa. Entonces, estoy trabajando los dos términos de la clasificación, sí, agrupar, agrupar y separar. Agrupar y separar. Ahí están mis dos términos de la clasificación. Está súper hermosa. Has hecho que el niño haga como él lo desee, has preguntado cómo lo has agrupado para identificar el criterio, te ha sido de frente al error, el grupo de los chanchos, porque ahí era el error. Y le has preguntado, todos son iguales y el niño lo va a mirar. No, profesora, hay una vaca ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Lo voy a separar porque es diferente. Y el niño lo separa porque es diferente. Está súper hermosa esta alternativa. Así, nosotros trabajamos así. Nosotros no te lo vamos a decir de repente, profesora. Escríbeme cuál crees que tú seas, la A, la B o la C. Y luego, muy bien, sí, la A y avanzamos. Así no te lo voy a explicar. Te voy a explicar detalle por detalle, porque cada alternativa tiene un conocimiento disciplinar que tenemos que aprenderlo. Muy bien, vamos a la siguiente. B, decirle a Juliana. Vamos a ver con atención el grupo de los chanchos. Ah, está bonita, profesora. Está bonita porque se va de frente al error. Sí, está bonita, se va de frente al error. Pero recuerda, ¿yo cómo sé que es el error si no sé cuál es el criterio? Ah, ¿cómo tú sabes que este es un error? De repente la niña lo ha querido combinar o de repente habrá querido ver otras características. Por eso era muy importante esto, cómo lo has agrupado. Ah, mira, pero ya, vamos a suponer que no me fijé. Vamos, profesora, voy a suponer que no me fijé, porque ¿quién va a ser tan detallosa? Hay que ser detallosa en el examen para lograr el puntaje de 150, lo máximo en pedagogía. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué nos dice? Vamos a ver con atención el grupo de los chanchos. Fíjate, aquí hay una vaquita. Gran error, retroalimentación elemental. ¿Por qué elemental, Miss? Ya me confundí. A ver, explícame por qué elemental. Porque nosotros tenemos que ser solamente pregunta y tras pregunta y pregunta, nada más. Si tú le dices, fíjate en los chanchos, hay una vaquita que parece que se ha perdido, le estás diciendo que esa vaquita no va. Esa vaquita no se ha perdido. Ayúdala y ponla con la vaca. Le está diciendo, no, sácale y ponle con la vaca. El niño ya no piensa absolutamente nada. Solamente el niño dice, ah, ya, profesora, la vaca no va acá y lo pongo acá. Usted me lo dijo, yo lo hice lo que usted me ha dicho. Entonces, profesora, esto es retroalimentación elemental, porque se está pidiendo que retroalimentación estoy trabajando. Ojo, muy importante. Se va. La C. Decir a Juliana, en cada grupo debe haber los mismos animales. Ojo, en cada grupo. Pregunto: ¿Dónde está el error? ¿En todos los grupos está el error? No, profesora. El error solamente está en los chanchos. ¿Para qué vas a hablar de la vaca, de los pollos, si ahí no está el error? Lo ha hecho bien. Entonces, yo no puedo trabajar en cada grupo, pues. Pero vamos a ver, en cada grupo debe haber los mismos animales. Profesora, me está diciendo lo mismo y es una característica de la clasificación, sí, pero estás trabajando con todos y no con el error. Uno retroalimenta el error, no todo. Yo retroalimento el error, cuidado. Revisa nuevamente si los grupos, de nuevo te vas a los grupos. ¿Para qué te vas a los grupos, colegas, si el error está en los chanchos? Bueno. Nuevamente los grupos de los animalitos que has formado. ¿Está bien? No, pésimo porque en realidad está bien el de la vaca y el de los pollos. Entonces, profesora, se va y mi hermosa respuesta es la A. Vamos a la siguiente. Los niños de cuatro años han recolectado hojas, semillas y ramitas en el parque. De regreso al aula, la docente le pide que agrupen estos elementos para ubicarlo en el sector de ciencia. Marixa los agrupa en forma de mariposa. Profesora, esta niña ha dibujado o ha agrupado una mariposa. Ha agrupado una mariposa. Entonces, ¿en qué fase de la clasificación se relaciona la agrupación realizada por Marixa? Recuerda, colega, hay tres tipos o tres fases o tres estadios de la clasificación. Tres, sí. La primera es la llamada figural. Figural. La segunda es la no figural. La tercera es de las clases lógicas. Pero dentro de la no figural hay tres. Dentro de la no figural hay tres. ¿Cuáles tres mis... Más de un criterio llamada justa puesta y deja residuos. Deja residuos. Un solo criterio, un solo. Acá es más de uno, un solo criterio. Y acá subclase dentro de una clase. Listo. Si el niño realiza figuras, tiene que estar aquí, pues si ¿sí no, este es su arco y ahí es. Figuras. Entonces, me está diciendo que ha realizado una mariposa. Entonces, es figural, aquí está el niño. Aquí. Muy bien, ¿en qué fase de la clasificación se encuentra? Pregunto, colecciones figurales, claro que sí, porque realiza una mariposa. No figurales, no, porque la no figural es con criterio. Aquí hablamos criterio y acá no se menciona criterio, solamente se menciona una mariposa. Chao. Clase lógica, no, pues no está en clase lógica. Clase lógica es a partir de siete años, más de siete años. Entonces, es imposible. La respuesta es colecciones figurales. Por eso el examen te dice clasificación y sus estadios. Tienes que manejar los estadios de la clasificación. Vamos a ver la número tres. La docente del aula de cuatro años nota que los niños dejan los bloques de construcción fuera de sus recipientes. Cuando terminan de jugar en los sectores, ella decide aprovechar esta situación para promover que los niños clasifiquen, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo quiero que el niño clasifique. Vamos a colocarlo aquí, a ver, resaltado amarillo. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Vamos a visualizar. Organizar a los niños en parejas, luego entregarle recipientes etiquetados. Colega, ya te lo he dicho. Nosotros no podemos entregar recipientes etiquetados. Yo no le puedo decir, a ver chicos, vamos a agrupar puros círculos aquí. El niño ya no razona, ya no trabaja el pensamiento crítico. Lo único que hace es simplemente copiar la forma de esa figura y lo comienza a colocar dentro de esa caja. Entonces, ya no se puede trabajar recipientes etiquetados. Eso es un gran error. Listo. ¿Qué más dice aquí? Finalmente, preguntarles: ¿han verificado que los bloques se corresponden con las etiquetas? Todavía refuerzas el error, todavía. Es si solamente quieres que verifique que todos tengan la forma de esa etiqueta. Están copiando, nada más, ya no razona el niño. Así que, chao, se va. Pedir ayuda a los niños para guardar los bloques de construcción. ¿Ya está bien, chicos? Voy a pedir ayuda para que guarden. Luego indicarle que deben de contar los bloques, colega. Ojo, el Ministerio de Educación nos dice que los niños pueden clasificar primero o tienen que clasificar primero y luego cuando ya tienen toda la noción de clasificación pueden contar lo que hay dentro de su grupo. Pregunto, acá dice contar, pero ¿en qué momento el niño ha agrupado? ¿En qué momento? ¿Lo ves? No pedir ayuda a los niños para agrupar. Solamente le dice, chicos, vamos a agrupar. ¿En dónde se evidencia que está agrupando? Hasta aquí no hay ninguna evidencia que el niño agrupa. Luego indicarte, cuente, nunca, mis, nunca mandes a contar si primero no ha agrupado. Entonces, un error. Chao. ¿Qué más? Finalmente, preguntarle, ¿Cuántos bloques, maestra? Yo estoy trabajando clasificación. Clasifique, clasifique. Yo no estoy trabajando conteo. Conteo lo vamos a ver, claro que sí, pero no hoy. Hoy estamos viendo clasificación, porque el conteo está aquí todavía recién. Recién estamos viendo clasificación. Por eso yo tengo que tener el manejo disciplinar. Si me dice clasificación, que tiene que ver con conteo en mi alternativa? Así que se va. Chao. ¿Y qué tipo de conteo es cuántos? ¿Ah? la cardinalidad, mis, la cardinalidad. Esto lo voy a explicar la próxima clase. ¿Listo? Así que ahorita no, cardinalidad. C. Invitar a los niños a guardar los bloques lógicos. Ya, muy bien. Chicos, vamos a guardar los bloques, pero hasta ahora no se evidencia que lo hace. Solamente la docente invita. Luego, observarlo mientras guardan los bloques. Ah, acá sí, mira, guardan el verbo an, en, in, ado, edo, es de los niños. Lo voy a colocar, el verbo an, que termina en an, an, en, in, o el verbo que termina en ado, edo, eso es que hace el niño. Me dice que el niño está haciendo, ¿listo? El niño lo está haciendo. Pero los verbos que terminan en ar, er, ir Ar, er, ir. ¿Quién lo hace? Lo hace la docente. Ten cuidado porque son estas estrategias y claves. Muy bien. Mientras guardan los bloques, los niños, es decir, ya están guardando, están clasificando, están clasificando. ¿Listo? Cuando terminen de hacerlo, pregúntales, ¿por qué han guardado estos bloques en este recipiente? ¿Para qué haces esta pregunta, profesora? Porque primero tú le has dicho que lo guarden como yo lo deseen, Y como yo no le he dado ningún criterio, yo tengo que preguntar, ¿para qué? Para buscar el criterio que ha utilizado el niño. Muy bien. ¿En qué se parece? Ah, profesora, palabra mágica de clasificación. Muy bien. ¿En qué se parecen los bloques que has guardado? Guardar es agrupar. Hermosa la alternativa, mi respuesta es la C. Vamos a la siguiente. En el hable de cinco años, la docente observa que tres niños tienen puesta una chalina azul y decide aprovechar esta situación para promover el desarrollo de la clasificación. Para ello, le pide a los tres niños de la chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros. Y luego se dirige a los demás niños, ¿correcto? Vamos a analizar. Docente le dice, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. Entonces, mira, traten de encontrar por qué han sido agrupados. Es decir, que encuentren el criterio. ¿Listo? Que encuentren el criterio. Javier dice, yo creo que es porque los tres tienen pantalones. Docente, dice, sí, es verdad, pero vea, hay otros niños que también tienen pantalones y no están en ese grupo, como María. Ojo, que hay tres niños que están adelante, ¿por qué? Porque tienen chalina azul, ¿listo? Tienen chalinita azul, por ahí, ¿listo? Muy bien, me voy a dar rojo y dice, Tania, ah, entonces es porque son hombres. Docente, también, dice, sí, es verdad. Pero Juan también es hombre y no pertenece aquí, mira, Juan es hombre y no pertenece aquí. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para guiar a los niños a identificar el criterio de agrupación? Mira, quiero yo guiar el criterio de agrupación. Preguntar, ¿de qué color son las chalinas? Pregunto profesora. ¿La docente puede dar un criterio ahora? No. Si tú le dices, a ver, chicos, miren, ¿de qué color son las chalinas? De azul, profesora. La profesora, es porque tienen chalinas azules, por eso las ha agrupado adelante. Entonces, ya el niño no razona. Porque la idea es que el niño busque en qué se parecen, en qué se diferencia. Eso tiene que hacer el niño. Si tú le pones de qué color, ya es un criterio y ya fue. No le puedo dar el criterio. Listo. Vamos a ver la B. A ver. Piensen. Piense significa creen. A ver, chicos, creen. Es decir, que lo hagan por sí mismo. Piensen en esto que tienen igual. Profesora, usted nos dijo lo que es igual, es para agrupar. Excelente. Igual es agrupar. Igual parecido. Muy bien. Piensen en eso que tienen igual solo los tres niños que están delante y que el resto del salón no lo tiene. ¿Qué significa esto? Vamos a parafrasear. ¿Qué significa que el resto del salón no lo tenga? Profesora, significa que el niño lo hace diferente. Cuando el resto no lo tiene es porque es diferente. Entonces, profesora, yo ya tengo los dos términos de la clasificación agrupar porque es igual parecido semejante y porque es diferente hermosa la respuesta vamos a ver la c decir ellos han sido agrupados porque tienen chalí no profesora ya le estás diciendo una retroalimentación muy elemental es decir como que todos los que han clasificado es rojo yo le digo a los chicos no chicos se ha agrupado porque son ro y el niño dice, jo, ya no piensa el niño, profesora. Entonces se va. Recuerda, nosotros tenemos que hacer que el niño reflexione, que piense. ¿Y cómo va a pe pensar cuando le decimos en qué se parece lo que has agrupado? ¿En qué es igual lo que has agrupado? ¿En qué es semejante lo que has agrupado? Y si hay algo diferente, que tengo que hacer? Retirarlo. Eso es la forma de agrupar. Mi respuesta es la B. Vamos a continuar. La docente del aula de tres años busca conocer cómo los niños agrupan los objetos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? Ojo, muy importante, mira, ¿cuál es pertinente para dicho propósito? Listo. Ahora, importante que es un niño de tres años. Está agrupando objetos. Vamos a ver. Disponer en cada mesa un grupo de objetos semejantes. Color, forma. Muy bien. Hay objetos que tienen color y forma. Y luego le pregunta, profesora. Usted nos dijo que ahora nosotros preguntamos. Nada más. Sí. Está bien. Preguntamos. ¿Qué formas y colores tienes, profesora? Esto es criterio. Pregunto. La docente puede Preguntar, pero en su pregunta le dice los criterios. ¿Es correcto? No, profesora. No podemos dar los criterios, ni enunciarlo, ni preguntarlo. No lo puedo dar. Yo tengo que preguntar cómo lo agruparía, cómo creen que ustedes harían, pero no le puedo dar los criterios, por favor. Así que se va en una nomás. Ve poner a su alcance diversos materiales como tapas, botellas, cuentas, bloques, luego observar qué hacen con ellos. Profesora, le estás dejando que ellos hagan lo que deseen y eso es clasificar. Déjalo que ellos se organicen, que ellos vean cómo lo van a agrupar. Pero lo único que falta aquí, porque hay que decirle, lo único que falta aquí que es que el niño, que la docente pregunte. ¿Cómo lo han agrupado? Ojo que no está, pero entonces más o menos. ¿Listo? C. Proporciona a los niños bloque lógico y decirle, ahora van a poner el tarro solo en los bloques rojos, colega. Le están diciendo un criterio, un criterio. No le puedo dar criterios. Luego observa quiénes lo hace. No, profesora, yo no puedo dar criterio porque el niño ya no razona. Solamente mira y copia y busca todo lo que tú le has puesto. Círculo rojo, no sé, objetos rojos, ya no va. Entonces, la menos peor de toda es la B. ¿Por qué la menos peor? Porque le estás dejando libertad que ellos hagan como ellos creen, pero ahí faltaría luego preguntar, ¿no? ¿Cómo lo has agrupado? Pero el examen es tal cual, así que se respeta y la respuesta es la BBB. Vamos a la siguiente. Después de visitar el mercado, la docente y los niños del aula de cinco años acuerdan realizar el proyecto Jugamos al Mercado. Deciden que este contará con un puesto de verdura, abarrotes, ropa y venta de jugos. Y va a haber cuatro grupos: de verdura, abarrotes, ropa y venta de jugos. Para ello, los niños recolectan materiales reciclables, tales como botellas de refresco, aceite, latas, empaques, fideos, galletas. Asimismo, modelan arcilla de frutas y verduras. Además, recolectan objetos en el sector del aula y arman la juguería y prenda del sector de dramatización. De otro lado, para completar con los insumos, elabora moneda de papel. Todo esto es un enunciado que en realidad por gusto lo he leído, porque siempre lo que yo debo leer es más a la pregunta. La docente le pide que formen cuatro grupos, ¿ya? Cuatro grupos, y que cada uno se encargue de un puesto. Luego le propone, a ver, un ratito, voy a cerrar esto. Luego le propone organizar los materiales de puesto que le tocó. El propósito de esta última acción es que los niños desarrollen la noción de la clasificación. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más pertinente para este propósito? Vamos a ver acá. Plantear a los integrantes de cada grupo que junten los objetos, ¿sí? Está bonito. ¿Juntar qué es? Es agrupar. ¿Listo? Del puesto que le tocó. Pero no le puedes decir, pues, el criterio. Mira, plantear la docente, AR. Todo lo que es verbo AR, ER, es de la docente. La docente le dice, junta los objetos, pero según color, forma y tamaño. No, profesora, yo no puedo dar los criterios. Vamos a ver la B. Pedir a los integrantes de cada grupo que se pongan de acuerdo sobre cómo van a agrupar los objetos. Excelente, mira, mira, chicos, quiero que se pongan de acuerdo, ustedes solo lo van a hacer, sobre cómo, cómo van a agrupar los objetos. Es decir, no le das criterio, que ellos lo hagan solo, y eso es correcto, porque ahí el niño comienza a desarrollar su pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. Rúbrica 2, colega. Vamos a ver la C. Brindar a cada grupo cajas etiquetadas, ya lo sabes. No, profesora, la docente no puede dar cajas etiquetadas porque la caja etiquetada es criterio. Muy bien, entonces la respuesta es la B de bebé. Los niños y la docente del aula de cuatro años se encuentran limpiando el huerto de la IE. Durante la actividad, los niños recogen diversos objetos, como piedras, ramas, hojas. Entonces, la docente decide aprovechar esta situación para promover la clasificación de los niños. Listo, eso es lo que quiere la docente promover. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Vamos a analizar. ¿Entregar cajas etiquetadas? No, profesora, usted dijo que no va. De frente, chao. ¿Plantearle que agrupe los objetos recolectados según lo deseen? Claro que sí, según lo deseen. Luego preguntarles, excelente, ¿por qué lo agruparon de ese modo? Excelente, porque esto me permite reconocer el criterio, reconocer el criterio del niño. Excelente respuesta se explicarle la docente hoy en día no explica la docente es mediadora la docente hace pregunta y tras pregunta para que el niño construya su aprendizaje entonces no puedes explicarle pues la docente le explica ¿y cómo sé que es la docente? Porque mira explicar así sea la les los es explicar ¿listo? Explicar que clasificar es juntar no profesora el niño tiene que construir su propio aprendizaje. Chao. Y mi respuesta es la B de bebé. La docente del aula de cinco años busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Para ello, aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entregar una caja de plumones usados. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es pertinente que realice a continuación? A ver, vamos a ver. Decirles que agrupen de los niños, agrupen los plumones en función a si pintan o no. Profesora, si yo les digo a los niños, "Chicos, van a agrupar los plumones lo que pintan y lo que no pinta. que acabo de hacer, un criterio. Pregunto, ¿nosotros podemos darles criterio? No, Chao. No le puedes dar criterio a los niños. Vamos a ver la B. Decirle que piensen. Ah, está bonita, profesora. Piense, es que ellos mismos creen. ¿Cómo creen que van a organizar o agrupar? Muy bien. Decirle que piensen, ¿cómo van a reutilizar los plumones? Excelente, que ellos razonen que formen grupos, que piensen, que busquen estrategia para clasificar o agrupar. Hermosa. Listo. Y de acuerdo a ello, los agrupe. Claro, como ellos lo creen, mejor los agrupa. Excelente. C. Decirle que los plumones son apropiados para aprender a contar. Colega, yo estoy trabajando clasificación, no estoy trabajando conteo. Listo, conteo. Y por lo tanto, sería útil que los agrupes por color. No le puedo dar criterio. Color es un criterio. Chao. De frente, la respuesta es la B, porque nosotros debemos de comprender que ahora el niño tiene que clasificar según lo C Y luego la docente hace preguntas. Muy bien. Vamos a la siguiente. La docente y los niños del aula de cinco años han recolectado diversos materiales como botellas, caja de bloque de madera, sector de construcción. Ahora la docente le plantea la siguiente pregunta. Niños, ¿cómo podrían ordenar estos materiales en el sector de construcción para poder utilizarlo con facilidad? Colega, es un tema de recolección. Pero mira, le plantea el siguiente problema. Voy acá. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer la resolución del problema? Colega, cuando nosotros trabajamos resolución del problema, trabajamos con las capacidades o también llamado, porque son distintos, pero se relaciona los procesos didácticos. Es decir comprender el problema, buscar una estrategia, aplicar la estrategia y comunicar cómo lo hizo. Eso es en resolución de problema. La docente jamás de los jamases da la estrategia, no lo puede hacer, no puede decir qué hacer, el niño tiene que organizar y tiene que buscar la mejor estrategia. Cuando uno resuelve el problema lo tiene que trabajar en equipo. Nunca solo aquí es en equipo. El Ministerio de Educación nos dice, profesora, por favor, cuando trabaja resolución de problemas, lo tienes que trabajar en equipo, en grupos. Nunca solo. Muy bien, ahora sí, ya le di algunas ideas, algunos alcances. Vamos a ver qué nos dice. Presentarles un dibujo del sector de construcción. Ojo, la docente le va a presentar un dibujo del sector de construcción. ¿Para qué le presentas? Déjalo que el niño lo dibuje él solo. Pero bueno, un gran error. ¿Qué más? En el que considere el criterio de accesibilidad, le estás dando un criterio. Nada que ver. Luego pedirle que ordene según... Que, y que seguí en el dibujo. En otra palabra, di, di, le estás diciendo, ¿sabe que Ya no pienses, no razones, solamente haces lo que está en mi dibujo. Le estás diciendo eso al niño. No, pues, Miss, esto es imposible, porque eso es lo que le dices. No quiero que piense, no quiero que razones, solamente fíjate en mi dibujo, tal cual lo haces. Listo, eso no va, profesora. Vamos a ver la ve Pedirles que en grupo acuerden, vamos a acordar, eso sí, y mira la palabra mágica, en grupos, cómo se trabaja resolución de problemas en equipo, en grupo. Excelente. Pedirles que en grupo acuerden cómo van a organizar los materiales, esto, que ellos acuerden en A, en, en IN, eso es de los niños, acuerden. ¿Cómo lo van a organizar? Ellos deciden cómo lo van a organizar. Excelente, muy bien. Y lo representen, los niños, representen con su dibujo. Luego, decirles que expliquen, ahí está, explique su propuesta. Excelente, maestra. Mira, el niño busca una estrategia, lo representa en su dibujo y luego lo explica usando el dibujo. Hermosa respuesta. Vamos a ver la C. Decirle a cada niño ojo ojo en resolución no se trabaja en cada niño se trabaja en grupos en equipo gran error que hace la docente bueno ahí no va decirle a cada niño que elija un material y que lo coloque en el espacio que considere adecuado estaría bien si yo le hubiera dicho chicos en equipo en este grupo elijan un material y póngalo donde ustedes deseen ahí está bonito Está hermoso, pero tiene que ser en grupos, no uno solo. Entonces, está más o menos solamente la palabra gru grupo, nada más. ¿Listo? Luego pedir a cada uno y sigue a cada uno. Sigue ¿sí? simplemente está trabajando en cada uno, no está trabajando en equipo. Matemática, resolución de problemas es en equipo. Entonces, no va, definitivamente bueno pedir cada uno que dibuje cómo quedó el sector ya los niños lo hace profesora pero es uno la idea es que saben todo solicitar voluntarios para que para que presente su dibujo una cosa es que el niño sale y presenta su dibujo y otra cosa es que el niño salga presenta su dibujo y lo explica cuál es mejor que el niño solamente presente su dibujo o que el niño lo presente y lo explique Excelente, la B. Así que hubo muchos errores aquí. Mi respuesta es la B de bebé. Vamos a la siguiente. La docente del aula de tres años ha entregado bloques lógicos a los niños y les ha pedido que los agrupe de la manera que ellos quieran. Cuando la docente se acerca a Mónica, observa que ha agrupado los bloques de la siguiente manera. Ahí están los bloques. Profesora, parece un trencito, un carrito. Sí, parece. Entonces, ¿qué vendría a ser si el niño dibujó un carrito? Colecciones figurales. Colega, ten cuidado, porque no es lo que a ti te parece. Tiene que estar escrito. Cuidado, porque a mí me puede parecer, pero de repente no es así. Vamos a ver. La docente le pregunta a Mónica, ¿cómo has agrupado los bloques lógicos? Y ella le responde. Hice un carrito, Miss. Ah, ahora sí, colecciones figurales. Ahora sí, porque me lo está diciendo el enunciado. Ya no me parece. Me lo está confirmando el enunciado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza la agrupación realizada por Mónica? Entonces, vamos a analizar. ¿Qué nos dice? Colega si te das cuenta hay varias características fácil hubiera sido que me diga colecciones no figurales no como la anterior de frente o colecciones figurales entonces mira lo que voy a hacer este cuadro te lo tienes que saber no de memoria sino bien comprendido nosotros tenemos tres estadios de la clasificación el primer estadio se llama colecciones figurales el segundo estadio se llama colecciones no figurales. El tercer estadio se llama clases lógicas. ¿Listo? Clases lógicas. Entonces, si el niño hizo un carrito, acá está el carrito, el niño se encuentra en colecciones figurales. Aquí. Aquí se encuentra. ¿Listo? En figurales. Entonces. Pero sé que aquí, colega, hay dos, ¿correcto? Hay, disculpe, hay tres etapas. Más de un criterio, un criterio y subclase dentro de una clase, ¿correcto? Vamos a analizar. Agrupa los objetos siguiendo criterio jerárquico, colega. Cuando yo hablo criterio jerárquico es a partir de aquí, a partir de las subclases y a partir de las clases lógicas. A partir de ahí se llama criterios jerárquicos, pero no puede ser porque el niño está aquí, mira, se va. Agrupa todos los elementos formando clases y subclases. Esto también es conocido clases lógicas o, lo voy a poner, clases y subclases. Entonces, tampoco, profesora, tampoco. Agrupa objetos con un solo criterio, que es un solo criterio. Aquí es un solo criterio. Aquí es un solo criterio. Puede ser, no, el niño está acá. Se va. Vamos a, ver. agrupa objetos en parejas. Sí, mira, en parejas. En parejas. ¿Listo? Agrupa objetos en pareja. Aunque, y esto es lo más importante, no tiene criterio de agrupación. Y te lo he dicho: las figurales, las figurales no tiene criterio. No tiene criterio las figurales. Entonces, eso es, yo tengo que saber todas las características de todos los estadios de la clasificación. Muy bien, entonces mi respuesta es la D de edad. Los niños del aula de cinco años están recogiendo los objetos que encontraron en el suelo, como cuaderno, lápices, colores, tapas, entre otros. Entonces la docente decide aprovechar esta situación para promover la clasificación en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Disponer que coloquen los objetos recogidos en cada mesa. Está bien que estén los objetos en las mesas. Luego preguntarles, voy a preguntar. ¿Cómo agruparían teniendo en cuenta sus características de semejanza en forma? Profesora, no le puedo dar criterios, chao, no le puedo dar criterios. Preguntarles que agrupen los objetos recogidos teniendo en cuenta las características perceptuales. Si tú le dices, chicos, vamos a agrupar según las características perceptuales. El niño va a decir, profesora, ¿qué son características perceptuales? Y tú le vas a decir, ah, María, tú agrupa por forma, tú por color y tú por tamaño. Le estás dando los criterios. Recuerda, desde que dice características perceptuales, está mal, porque debe de ser como tú lo desees, nada más. Listo, se va. De nuevo, acá, características perceptuales, se va en una nomás. Brindar a cada grupo cajas. Profesora, usted me dijo que cajas etiquetadas no va. Pero acá dice cajas etiquetadas, no dice caja etiquetada, dice cajas, canastas, bolsas, pero no son etiquetadas. No te confundas, tú le puedes dar cajas, pero sin etiquetar. Para que lo coloquen objeto recogido según lo deseen. Eso es correcto, según como ellos quieran. De repente quieren poner acá todas las frutas y acá quieren poner todos los colores. Es como ellos lo deseen. Muy bien. Pregúntale por qué lo agruparon de ese modo. Es correcto. Después que ellos agruparon según lo deseen, se pregunta cómo lo han agrupado. Entonces, cuidado que te engañe esta caja. No es cajas etiquetadas, pero sí le puedo dar cajas, canastas, bolsas. ¿Correcto? Muy bien. La docente del aula de tres años pide a los niños que agrupen los bloques lógicos. Ella observa que Francisco ha agrupado algunos bloques y le pregunta: Francisco, ¿qué has hecho? Él responde: Hice un tren. ¿Qué característica del nivel de clasificación con el que Francisco agrupó los bloques? Mira lo que voy a hacer yo aquí. Igualito, profesor, así hasta que te hartes, hasta que te lo. No, memorizar, no, hasta que lo comprendas. Colecciones figurales colecciones no figurales y clases lógicas. Aquí lo voy a dividir en tres colecciones no figurales. La primera, ¿en qué va a ser profesora? a ah, más de un criterio. Muy bien. Acá un solo criterio. Subclase dentro de una clase. Y acá va a ser figuras. Figuras. Listo. Vamos a ver. Realiza agrupaciones formando clases y subclases. Profesora ya es así la sé. Usted nos dijo que clase y subclase es clase lógicas, así que no puede, porque el niño está aquí. Ha hecho su carrito, no, que ha hecho su tren. ¿Listo? Muy bien. Realiza agrupaciones entre sí. A ver, voy a colocar otro color y dice: Realiza agrupaciones ordenadas entre según un único criterio. ¿Qué significa un único criterio? Aquí. Ahí no está el niño, está acá. Chao. Voy a coger otro color, verde. ¿Qué me dice? Realiza pequeñas agrupaciones siguiendo criterios perceptuales. ¿Qué significa criterios más de uno? Cuando es criterios es más de uno. Aquí, ahí no está el niño. Entonces, se va. Realiza agrupaciones según la forma en que los objetos se distribuyen en el espacio. Pregunto. ¿Cómo son los objetos que se distribuyen en el espacio? Maestra, hay una mesa, un cuadro, una silla, un robot, un juguete, una casa, un perro, una persona. Entonces, ¿qué hace el niño? Realiza agrupaciones, pero según la forma de los objetos que ve dentro de su espacio. Eso es una característica de las figurales. Por lo tanto, mi respuesta es la D. La docente del aula de cinco años reparte por grupos recipientes con bloques lógicos y pide a los niños que hagan agrupaciones libres. Manuel, utilizando un trapecio como canoa, triángulo, como vela, un círculo, mira, entonces vamos a dibujar. Él ha hecho su trapecio y ha dibujado una canoa. ¿Listo? Un triángulo como una vela y un círculo que es su timón. Tomando en cuenta que Manuel está en la fase de colecciones figurales, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es pertinente? Que el niño continúe progresando. Quiero que siga avanzando, que continúe de pasar de la figural a la no figural. Muy bien. Pedirle a Manuel que cuente cómo lo hizo el barco. Sí, podría ser. Cuéntame cómo lo hiciste, profesora. Utilicé un trapecio, utilicé un triángulo para la vela y el círculo de timón. Luego, preguntarle de qué otras formas puedes hacer grupos con los bloques de recipiente. Mira, ¿qué otras formas puedes hacer grupos? Ahora, si sí hablas de grupos con los bloques de recipiente, él me puede decir, profesora, puedo hacer de repente. Aquí puros círculos, aquí puedo hacer puros triángulos, está pasando a otro nivel. Puede ser, en ningún momento le dices un criterio, en ningún momento. Pedirle a Manuel que escoja solo un bloque del barco que hizo, supongamos que escogió el círculo, supongamos que escoge el círculo, de un bloque, el círculo Miss. Luego solicítale que ayude a encontrar otros bloques del recipiente que sean iguales al círculo. Pregunto, ¿el niño va a pensar? Ya no. Solamente va a buscar lo que tú le has dicho: círculo nada más. Va a buscar por todos lado y va a buscar puros círculos. Eso ya no se da, profesora. Tiene que hacerlo como ellos pueden, como ellos lo deseen. Si hubiera sido un triángulo igual. Mira el triángulo, ahora búscame en todo este recipiente lo que sea de la misma forma. Le estás dando un criterio, así que se va. Pedirle a Manuel que la observe mientras ella agrupa. Luego explicarle que ha reunido los bloques del recipiente según la forma, triángulo, círculo y rectángulo. Le estás diciendo explicarle la docente no explica, no explica. ¿Qué niño ha agrupado según la forma? Tú no le expliques tu pregunta, chao. Mi respuesta es la A. La docente del aula de tres años pide a los niños que agrupe los bloques lógicos. Ella observa que Ana ha agrupado algunos bloques lógicos y le pregunta, Ana, ¿qué has hecho? Hice una casa, Miss. Profesora, regalado. Esto es figural. Muy bien, figural. Listo, figural. Muy bien. Realiza agrupaciones ordenadas entre sí, según un único criterio. Colega, cuando hablamos de criterio es la no figural. No figural habla criterios, así que chao. Realiza pequeñas agrupaciones siguiendo criterios perceptuales. Ojo, criterios perceptuales. Tampoco porque la figural no lleva criterios. Realiza agrupaciones que no siguen criterios perceptuales. ¿Qué es no sigue criterios perceptuales? Ojo, no sigue criterios perceptuales. Eso es justo la figural que no sigue criterios. Esta sí es la figural. Podría ser, realiza agrupaciones que no siguen un criterio único. Un criterio único es no figural. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La C, porque la C es justo cuando nosotros hablamos sobre eh, no criterios, que solamente agrupa para hacer formas de objetos que están en mi espacio. Y no hay criterios. La respuesta la sé. Un grupo de niños de cuatro años está guardando los materiales del sector de juegos tranquilos. La docente considera que es una oportunidad para que los niños clasifiquen los materiales. Mira, vamos a clasificar los materiales al guardarlo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente? Para lograr dicho propósito, clasificar es guardar. ¿Por qué han juntado estos materiales? Sí, puede ser. ¿En qué se parece? Palabra clave de clasificación. ¿Dónde colocarán este material? Sí, estoy preguntando para que el niño vea de acuerdo a las características. ¿Por qué este material quedó aparte? Ah, si sí quedó aparte, es porque es diferente. ¿Listo? podría ser, está bonita, ¿qué materiales observa? ¿Ya? ¿Cuántos materiales? No, profesora, ya te dije, si el niño todavía no clasifica, no le puedes preguntar cuántos. Primero tienes que clasificar y luego si quieres, pregunta por el cuántos. Así que ya fue, listo, ya fue. ¿Qué les parece si coloco solo en este grupo el materiales? En esta caja. No le digas, acá le estás diciendo qué les parece si coloca, supongamos que yo tenga acá puros estos, y le digo, chico, ¿qué te parece si coloco este grupo en esta caja? Pregunto, ¿el niño está razonando? No. La docente le está diciendo, ¿qué te parece si coloco este grupo en esta caja? Este grupo en esta caja. No, profesora, aquí el niño no razona. Ahora coloco otro grupo, vamos a ver otro grupo, otro grupo en otra caja, esto en otra. Pero la docente le está diciendo, ahora coloque esto que está aquí en esta caja. La docente no debe de decir qué hacer, chao, no debe de decir qué hacer. Por lo tanto, la respuesta es la A. Y colegas, con esto terminamos. Recuerda, colegas, eh, nosotros... Te vamos a resolver los simulacros, no casi puras casuísticas, pero sí es importante el marco teórico, el conocimiento disciplinar, porque solamente teniendo el conocimiento disciplinar podemos resolver con éxito la casuística. ¿Listo? La última para ya poder retirarnos: dice, los niños del laurel de cinco años realizan agrupaciones. Juan ha agrupado algunos de sus bloques de la siguiente manera. Por otro lado, ha agrupado cuatro círculos de diferentes colores y tamaños. Mira, vamos a ver aquí, acá este sí es una tramposa. Es. ¿Qué nos dice? Va a realizar agrupaciones. Juan ha agrupado algunos bloques de la siguiente manera. Por un lado, ha agrupado color, disculpen, círculos de diferentes colores y tamaños. Vamos a poner diferentes colores y tamaños. Y por otro lado, agrupado también triángulos de diferentes colores y diferentes tamaños. Listo, pero lo voy a colocar colores distintos, porque dice colores distintos. A ver, colores distintos y acá también colores distintos. Voy a poner acá otro color distinto y aquí un color. Vamos a colocar acá el rojo, un color distinto y aquí. Muy bien. Entonces, agrupado círculos de colores distintos y triángulos de colores distintos. Pregunto, ¿cuál es el criterio de agrupación? Círculos, triángulos. ¿Cuál es el criterio? Forma. El criterio es forma. Forma. El criterio. ¿Qué clase de clasificación se evidencia en la agrupación realizada por Liliana? Pregunto, la forma, ¿cuántos criterios hay aquí? Un solo criterio, Miss, es un solo criterio. ¿Y quiénes son los que trabajan con criterios? A ah, la no figural. La no figural trabaja con criterios, profesora. A ver, vamos a buscar. Colecciones figurales, no, porque no está haciendo figuras. Ha puesto círculos y ha puesto triángulos, con criterio de forma. No son figurales. Colecciones no figurales, no figurales, sí, porque la no figural es con criterio que no sigue un criterio único, ya te dije, ¿qué significa no sigue un criterio único? Es decir, no sigue un criterio único. ¿Qué significa? Más de uno, más de uno. Colecciones no figurales considerando algunas subclases. Mira, colecciones no figurales considerando algunas subclases. Esto no puede ser, profesora, porque esto es criterios jerárquicos. Es decir, cuando yo hago uno y dentro de esa colección dos más. Sus dentro de una clase. Aquí se ve solamente la no figural con un solo criterio. Este es el tercer etapa, la tercer paso. Así que se va. Colecciones no figurales con un criterio único. Sí, criterio único. La respuesta a la D. Forma criterio único. Muy bien, colegas. Eh, hasta aquí me voy. Recuerda, mi nombre es María Juárez. Estamos aquí capacitando en el grupo Amauta. Conmigo vamos a tener clases los días miércoles y los días sábados, donde vamos a resolver todo lo que es el simulacro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Espero que en esta, bueno, menos de una hora, creo, una hora, hemos podido resolver simulacros, pero teniendo en cuenta los conocimientos disciplinares. Eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Yo no te voy a decir, colega, la respuesta es la B porque a mí me parece o a usted les parece. No, cada alternativa tiene que ver un conocimiento disciplinar. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense.